Estamos, como todos los años, muy afortunados. El público de San Isidro nos acompaña todos los años, inclusive con estos días de tormenta, lluvia, frío, igual la sala llena, así que es un gran honor estar a cargo de este proyecto y es una responsabilidad inmensa saber cada año tener que preparar algo mejorando lo que hicimos el año anterior para que la gente esté tan contenta como está. Estaba La Bella Durmiente, estaba Cenicienta, Aurora. Estaba bueno porque se peleaban por el príncipe, pero el príncipe era el más feo. Lo mejor que era es que los dos chicos se quedaron con las dos chicas. Me gustó la parte cuando se casaron porque, no sé, como que me hacía muy feliz. Me encanta, no, me encantó. Aparte, en general venimos todos los años a ver las obras que tienen. Muy lindo cómo están preparados todos los actores. La verdad que sí, nos deja una buena enseñanza. Digamos, cada vez que termina es como que uno se queda pensando y después transmitirles a ellos. Me invitó una amiga, la verdad que venimos todas las vacaciones de invierno, nos encantan las obras que pasan acá. Estamos en el Teatro Don Bosco, Diego Palma, 299 San Isidro, la boletería está abierta todos los días, de 11 a 18 horas y estamos hasta el sábado inclusive, un día antes de que terminen las vacaciones. El domingo nos tomamos descanso y vacaciones nosotros, pero hasta el sábado inclusive los esperamos a todos acá.